Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano te conecta. Así es, situaciones complejas que a medida que Sunchales crece van siendo cada vez más complejas y a las cuales tenemos que pensarlas entre todos como para poder enfrentarlas y para poder resolverlas. Por eso están convocadas especialmente las instituciones educativas, clubes, vecinales y bueno, los medios de comunicación, para que podamos pensar estas situaciones de complejidad de modo tal que encontremos potenciales soluciones a esa situación de complejidad. Cuando hablamos fundamentalmente de situaciones complejas, tiene que ver con la inseguridad, tiene que ver con cómo contenemos a nuestros jóvenes, de qué manera podemos actuar para que los jóvenes se sientan útiles a la sociedad y al mismo tiempo generando cosas. Bueno, va a surgir seguramente del debate y de la propuesta de las instituciones algunas líneas de acción que nosotros vamos a implementar desde el municipio y seguramente vamos a compartir con las instituciones. Bueno, vemos que se está llevando adelante ahora mismo la primera instancia de este taller. Cuéntanos un poco de qué se trata y cuál es la metodología a llevarse adelante. Bueno, es una metodología de participación comunitaria en donde cada uno en un primer momento elabora sus propias propuestas. Luego van a tener unos minutos de debate, en ese debate van a tener que ponerse de acuerdo entre lo que escribieron y lo que escribieron los demás para llegar a una conclusión, y en esa conclusión tendrán que poner exactamente el consenso que surge de cada uno de los grupos, y sobre esa base que va a quedar escrita nosotros vamos a trabajar para el próximo encuentro, para empezar a trabajar ya las acciones que deberían ser puestas en marcha, ya sea con esfuerzo desde el municipio o con esfuerzo de las instituciones. Justamente a ese punto quería llegar, intendente. Bueno, ¿cuál es el próximo paso? Este es el primer encuentro. ¿Cuál es la idea que tienen desde el municipio a la hora de generar un tipo de una actividad de este tipo? ¿Cómo continúa esto? Bueno, continúa ya con la definición de las acciones, es decir, nosotros elaboramos un resumen de todo lo que se debata en este primer encuentro. Con ese resumen las instituciones ya van a definir un plan de acción y ese plan de acción va a decir quién va a ser el que va a ejecutar cada una de las acciones, si es el municipio o si son las instituciones. Ese plan de acción debería estar aproximadamente en un mes. Sabemos que viene de tiempos muy complejos por las vacaciones, porque ya muchos de los que participan, especialmente instituciones educativas, ya no tienen más actividades, así que vemos si para los primeros meses del año próximo ya podemos tener definiciones mucho más precisas como para trabajar todo el año 2015. Si bien estamos en la mitad de la actividad, ¿cómo ve usted este primer encuentro? Con mucho interés de las instituciones, están participando muchas instituciones, eso está muy bueno, quiere decir que el sunchalense en general y especialmente aquellos que están relacionados a las instituciones toman con muchísima responsabilidad estas propuestas y bueno, yo creo que va a ser muy bueno para todos las conclusiones, porque esto no solamente nos va a permitir llevar adelante políticas públicas, sino también va a permitir coordinar mejor las acciones entre las instituciones para que no desperdiciemos recursos. Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano te conecta.